está gol. ¡Gol! El Pitu. ¡Penazo! Sí, señor, a Orfano, por Prieto. El Pitu, Arnaldo González. ¡Enda salida! Viene Vivas, me gusta esta, me gusta esta. Lo tiene Orfano por afuera, viene Vivas. Este es Orfano por adentro, va Sánchez Sotero, llega también Melo. Orfano que va, la jugó para el Pitu. Es bueno el pase el Pitu, va a ser un golazo el Pitu. Arnaldo González para atrás. ¡Golazo! 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 Tremendo el Pitu, Arnaldo González. Tremendo el 10, tremendo. Señores, para Chicago, 2-0. Eso que le falta a Temperley lo tiene Chicago. La ruptura de líneas, la aceleración, la verticalidad, la inventiva y además la contundencia. González hizo el primero, un golazo al ángulo. González le dice a Melo, tomá y hace el segundo. Y Melo va, define, quiere Sánchez, Sotero, va el Pitu, va el Pitu, va el Pitu. Sí, lo tiene Orfano, sí, Orfano para... Primero en la anterior, en la que deriva el tiro de esquina. La línea de la pelota, hasta aquí habilitado. La búsqueda del 8 para salir. Terminó casi con Chifo, que es marcador de punta, enfrentando cada cara a Doboletas. Interesante, primero, primera llegada de ataque a fondo de Chicago. Allí lo mete Martínez para el Pitu González, va el Pitu, mete el centro al área. Está con las manos, ¿no? El arquero de Dalmine. Bueno, aquí se viene otra vez intentando con Sánchez Sotelo. Atención, se viene Sánchez Sotelo. Aquí viene González. Aquí se viene otra vez Chicago. Ganándose el medio de González. Viene frente a tres. Cachó, le cometieron falta. Selecciona la pasada sobre González. Tres González, tocando González. Albacete. Acaba corta Albacete. Así la viene metiendo el Pitu. La descarga otra vez para González. De Sánchez Sotelo. Se viene el Pitu. Va González. Le puede pegar. González al arco. Remáculo. Es más, le digo, en el arco de la derecha, pero no recordaba el rival. Allí la viene metiendo otra vez González. Orfano, González, se viene el Pitu, insiste González. Gira González, González que va, González que mete, pelota que viene. Otra vez. Viene metiendo Teico, toca Teico. Va por bajo, va por el Pitu, lo tiene González, mete por el Chifo. El que se viene Chicago, levanta Chifo, pero Sánchez Otero. Pero el que se va haciendo Chifo. ¿Cuánto Chifo? Solo para el Pitu González, la busca González, frente a tres va González. Este González, llega yo en el fondo, la controla con Álvarez, el que se viene Álvarez, lo va a encarar González, se viene Álvarez. Arte el Pitu, corta bien González, saca González. Así va Andrés Chamorro. González que busca. Así se viene el Pitu. Va González. González que quiere. González que va a controlar. González. Atención, es gol final. Viene el Pitu. González se centra atrás. La pelota que rebota. Pitu. Arnaldo González. Va Arnaldo. El Pitu enganchó. Qué bien que pasó el Pitu. Va al centro del Pitu. Se pasaron todos. Chicago. Fíjate vos, Sánchez Otero. Entre los dos centrales de Agropecuario, Parmisario y Rosso. Viene el Pitu. El Pitu al arco. Impresionante Trípoli. Extraordinario Trípoli. A ver, aquí en la punta del Pitu. González al arco. Pasó cerquita. Quiso sorprender. No quiere profundizar el juego de Chicago. Ahí se equivoca. Y cuando quiere salir de contra con un pelotazo largo, también hace lo propio Agropecuario, que se va a ganar la tarjeta amarilla. Jugando por abajo. Sánchez Otero. El Pitu. Pégale. González. Opera por arriba. Corner finalmente, lo tuvo el... Fue realmente extraordinaria. El Pitu. Va González, la marca de Alderete. Sigue el Pitu, falta de Alderete. Va González. Pasó cerquita. Hizo vista Trípodi. Sí, se agachó. Salía en la foto. Exacto. Era un golazo del Pitu. Mira, va bajando. Lateral para Arnaldo. Viene González. Del otro lado mata. Sigue González. González. Busca el para pegarle. Falta. Durísima la entrada de Parmisari. Pitu. González. ¡Pegó en el travesario! ¡Pegó en el travesario! No lo puede creer el Pitu. Al palo del arquero. Le rompió el travesaño a Trípodi. Sí, y eso que se estaba adelantando. Es Valdecho. Viene el Pitu. Va González. Sí, González. Esa es roja. Esa es roja. Esa es roja. Podría haberse asociado con cualquiera de los dos puntas que tenía por delante. Allí va el de Mataderos. Buena de mano de González. La mete en profundidad. Va Franco, va Franco, va Franco. Ah, Franquito. Viene poniendo para Bazán. Buen corte así de Micheli. Insiste en la pelea. Van Dunciel. Gira. Gana. Viene Arnaldo González. Se viene con el balón. Y agárrate que va Chicago. Se viene por dentro. Le dice Orfano. Métete, métete dentro. Viene Chifo por la derecha. Sube Martínez. Orfano que devuelve para Chifo. Va contra la raya de Chifo. González.
va al 10, arranca, dos en el camino, un tercero, un cuarto, la mete adentro. ¡Pégale, Franco! ¡Pégale, rebote! ¡Lo tiene! ¡Está! ¡Lugo, Lugo, 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 Lugo! Otra vez del Pitu, Arnaldo. El Pitu González, apunta el Pitu, le pasa a Sánchez Sotelo. El Pitu para Sánchez Sotelo. ¡Lo tiene Franco! ¡Ru, Franco! ¡Mater! El Pitu, Arnaldo González, quiere entrarle a la bola. ¡El Pitu! Señores, se junta con Sánchez, la devolución es de Barroca, la termina perdiendo y ahora responde el Pitu. Va González, viene el Pitu, el pelotazo largo de González, el cambio de frente es para Valdechamorro, a ver qué hace el Pitu. Chicago y la pelota, González, Vivas, viene Gonzalo, levanta la cabeza, busca compañía, la devolución es para el Pitu, pasó muy bien González y está el primero, el centro de González atrás, nadie le pega, el remate al arco, gol. Lo define en un rato. Sánchez Otelo, el Pitu. La pide otra vez Sánchez Otelo. Llega también Orfano. Viene el Pitu, va hasta el fondo, el centro atrás. Orfano, Sánchez Otelo. La viene a buscar Martínez. La suelta Martínez. Y ahora el Pitu. Viene González. Va el Pitu. Juega el Pitu. La abrió muy bien para Valdechamorro. El centro de Valdechamorro y está. Ante la marca de Ramírez, insiste González. Media vuelta le quedó para pegarle al arco. Insiste González. El remate y Macanio. De gran manera buscó. Insiste, Soto juega para González, zafó muy bien de la marca González, ¿eh? Abrió para la subida de Teijo, va a echar el centro de Teijo, oh, la devolución, para la pelota ahora. Es González, zafó González y atención porque es buena esta para Chicago, abrieron para Sánchez Otero, la va a cruzar, ah, enganchó muy bien, se lo llevaron puesto y dice que no. Noches es el equipo visitante. La pelota es de Emiliano Romero hacia atrás jugando con Suso, ah, quiso enganchar Suso y no pudo, jugaron para Sánchez Otero, ah... Recupera Juárez. Y se viene con la pelota ahora Sánchez Otero. Lo van a buscar a él. Pasa en diagonal. Espera. Cambia para la punta izquierda. Que acá está el Pitu González. Y me gusta. Puede ser el segundo enganche. Y le pega el Pitu. Pase por lo bajo. Sí, señor. Para Sánchez Otero. El arquero. Sí, señor. Apareció el arquero. Estar nuevamente la demencia de cualquiera de los dos equipos. Más de Morón que los jugadores de Chicago. Dos en el camino el Pitu. Qué buena bocha para Viva. Tremendo. ¡Va el Pitu! ¡El Pitu! ¡Oh! ¡Uy, qué cerca! ¿Qué pasó? Sí, sí. Para aquí el equipo de Mataderos. Así esperando Sifo. Sifo de Lina Marecada. Sifo no juego. Porque no continúa, pero no sirvió de nada. Aquí se viene González. Se siente González. Falta en el borde del área. Habrá tiempo. Viene a buscar González. Aquí la tiene González. Abierto, espera Sifo. Siempre libre Sifo en la derecha. Lo viene a para Sifo. A correr se viene por aquí Sifo. Palpito González que le pega. Velasco que manda la pelota al corre. Buscó el palo del arquero. Fondo de Bolido Vivas. Buscaba del peón, luchaba del peón. La partida y se viene Chicago de contra. La mete larga para que corra para que me dé. Que se viene el loco. Finalmente va. El Pitu. Boca, allá va el Pitu, golazo, gol, gol de Central Córdoba, de Santiago del Estero, del Ferroviario, golazo del Pitu González. Becerra, está habilitado Becerra, ojo con el centro atrás, viene Becerra, ahí está el pase atrás, lo tiene Zapata, ahí está, gol, gol, González, gol. Arnaldo, compasado en Patronato, Arnaldo González, gol. Al final, lo que le interesa al número 10 es encontrar el empate. Vamos al 26 y el tiro libre de Arnaldo González. No puede Lucas Giovini. Es el primer tanto de González con la camiseta canaria. 2-0 lo ganaba el local. Candidato para darle ilusión a Dalmin González. Gol de Patronato. Termina en el córner. Y atención porque un especialista
Arnaldo González, que le pega fuerte y bárbaro. Marcaba el descuento para Santa María. Está muy volcado. ¡El Pitu! ¡Ah! A lo Arce. Te dije, tengo la sensación de que algo va a pasar. Tavares y pasó. Se vino el gol, se vino el empate. Lo hizo el Pitu. Lo hizo González. Santa María 1. Marca el Topo Gómez. Arnaldo González, el Pitu quiere castigar. Sigue González. ¡Gol! ¡Gol de Santa Marina! Un gol extraordinario del exjugador de Quilmes. Lo dejó sin asunto a Limusín. Entró por el medio, pero fue un cañonazo. Y en el amanecer del partido sorprende Santa a Ferro 1-0. Se caía con Timpanaro, que decía por adentro, sigue Gale, la metieron para Chivito, va González, le pega bien este González. ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo González, Santa Marina 1, Atlético Paraná 0. Téngale fe hasta el final, relator, a este partido, porque merecía gol, merecía un gol este partido. Y llegó en el final. Gran jugada de Timpanaro. Lo encuentra el Pitu González. Santa Marina es copa. Mira, bueno, vos, ¿eh? Se viene el Pitu. Este le pega bien, ¿eh? ¡Va González! ¡Ah! ¿Qué te dije? ¡Ah! Santa Marina. De Tandil a los 8 minutos. Claré. Le pega bien el Pitu. El primero del partido, señores. Lo hizo González. En 8 minutos. Santa Marina, que no había llegado. San Lorenzo en área propia, y está el centro, lo podía sacar Marciar, fue lejos del arquero Torrico, remate, golazo. ¡Gol! ¡González! ¡Gol! ¡Golazo de Quilmes! Se rompió el arco, pura confianza, quedó lejos Torrico, le pegó González, y ahora, lo gana Quilmes. Me junto con González, Arnaldo González, al palo izquierdo, y le queda González, golazo.